Hoy estamos muy emocionadas porque festejamos el Día Mundial de la Yuca, que es nuestro 15 años. Así que el Día Mundial de la Yuca, porque todo el mundo, en los 123 países donde nosotros estamos, lo festejamos de alguna manera. Por eso lo llamamos el desayuno más largo del mundo, que es simbólico. Comienza en Nueva Zelanda y con los distintos usos horarios, en el mismo día, hacemos el desayuno más largo del mundo. Y es una manera de celebrar todas juntas nuestro trabajo institucional. En cada país, en cada lugar, cambia. Incluso la manera de celebrar. Nosotros lo hacemos a través de esta social, donde nos encontramos, recordamos y vivimos un hermoso momento juntas. Pero en otros países también se hace, por ejemplo, con eventos importantes, porque nosotros trabajamos con los derechos humanos, la salud, la educación, la educación. ¿Qué pasa? A veces, donde coincide con un evento de este tipo, se festeja de esta manera. Así que felices porque de alguna manera nos solidarizamos y unimos a la tarea de la Yuca de todo el mundo. Y las integrantes que tenemos por acá, ¿quiénes son? Ah, nosotros somos fieles. Estas integrantes somos la parte adulta de la Yuca, porque ese trabajito que tenemos que hacer intergeneracional funciona. Los jóvenes están trabajando hoy, así que nosotras festejamos, nos encontramos, y las chicas jóvenes, algunas vendrán, otras no, pero bueno, a ellas les toca trabajar y de alguna manera vienen colaborando con nosotros desde el momento y el lugar que pueden, porque están trabajando y armando sus futuros. ¿Qué es lo que dije? El lema de este año es mujeres transformando estructuras de poder. ¿Qué pasa? El año pasado eran mujeres tratando de cambiar comunidades, cambiar realidades. Bueno, cada una desde su lugar, desde el lugar de origen, de trabajo, la realidad del país, de la región, lo hace a su manera. Nosotros, programándonos para cambiar nuestra comunidad, colaborar para transformarla, para que las mujeres y por ende toda la familia puedan vivir mejor, lo hacemos cambiando o transformando lentamente alguna realidad en la que estamos trabajando o estamos comprometidos con nuestro trabajo. Bueno, nosotros, Yuca es una sigla en inglés que significa Asociación Cristiana Femenina Joven, y algunas cristianas de Chile. ¿Qué pasa? En Villa Carlos Paz somos una gran familia, que tenemos casi 34 años en la comunidad, pero que tenemos nuestra manera de ser, de relacionarnos, trabajamos por la mujer, vamos echando raíces, tenemos nuestra esencia, nuestra razón, a través de este trabajito cotidiano que hacemos todos los días, insertándonos en la comunidad y funcionando en lugares donde realmente nos necesitan. Eso es Yuca, una familia que tiene la característica de funcionar intergeneracionalmente. Siempre nosotros asentamos, tenemos nuestras bases en lo que hicieron nuestras presencias. Bueno, primero gracias por acompañarnos en este día tan especial y que la gente de nuestra ciudad pueda conocer este evento. ¿Cómo pueden acercarse a Yuca? Bueno, la gente lo está haciendo a través de nuestros proyectos, a través de estos medios que nos favorecen, vamos sabiendo qué es lo que hacemos. Estamos en un proyecto muy importante en la Escuela Bernardino Rivadavia, con una bibliotecaria, con una psicopedagoga que atiende a 40 niños con problemas de aprendizaje, y así tenemos otros proyectos más. Entonces, tenemos ya nuestro grupo de personas adultas y tenemos un grupo de jóvenes. Como dijo recién María del Carmen, nos pueden asistir por su trabajo, están en la universidad, pero bueno, pueden acercarse a nuestra sede, que nos reunimos los días jueves a las 5:30 de la tarde en la calle
Carlos, en la calle Carlos Federici 196, edificio Tulum. Pero si no se comunican con nosotros, nuestro teléfono que es 156-466-77 o 351-592-4239. Esa es la forma de... ¿Hay alguna página, red social por la que podamos seguirlas? Sí, Yuca BCPAS.